Iniciando este proyecto, les menciono que esta blusa es holgada y yo la voy a trabajar para una talla 34 a 36 o 38. Pero puede ser para talla 40, 42, 44. Es el mismo inicio. También se puede ajustar esta misma talla para tallas más chicas, como es la 32. Bueno, entonces yo voy a iniciar este proyecto. Voy a trabajar con hilo cristal. Tengo esta madeja en su presentación de 250 gramos, aunque esta madeja llega a tener hasta los 300 gramos aproximadamente. Siempre donde yo la compro me dicen que es de 200 gramos, pero ya la he trabajado mucho y me doy cuenta que rinde bastante y efectivamente tiene más de los 250. Yo honestamente creo que llega a los 300 gramos de hilo cristal. Así es que para este tipo de prendas, bueno, pues es muy, muy, muy recomendable. Y me gusta trabajar con este hilo. Bueno, entonces voy a trabajar. Para las personas que me estén viendo en otro país donde no exista el nombre de hilo cristal, no exista, quizá el hilo sí existe, pero igual tiene otro nombre, ¿no? Entonces ustedes van a ir a su mercería o a la tienda donde ustedes compran sus materiales de tejido, sus estambres, sus hilos, y van a pedir un hilo que tenga un grosor de 1 milímetro o 1,5 milímetros. Puede ser un hilo de 1 milímetro o de 1,5 milímetros de grosor. Y bueno, pues ahí ya les darán el correspondiente a esa medida. Eso es para el caso de que ustedes no consigan este tipo de hilo. Y estamos hablando, bueno, de otras regiones, incluso de México o de otros países, de otros continentes que quieran trabajarlo. Es muy, muy recomendable. Y voy a trabajar, pues, entonces con un gancho de aluminio del número 3. Aquí está, es un gancho de aluminio del número 3. Voy a iniciar con voy a comenzar con un nudo de inicio muy apretadito aquí, así, súper, súper apretadito. Y voy a hacer una serie de cadenas. Voy a hacer 192 cadenas. Entonces, vamos a tejer todas las cadenas de un mismo. Miren, que todas queden del mismo tamaño, no que unas queden más flojas o unas más apretadas. Vamos a procurar que todas nuestras cadenas queden del mismo tamaño y que no queden apretadas para que en la siguiente vuelta no cueste trabajo introducir el gancho y montar los puntos. Entonces, aquí voy a hacer mis cadenas que tienen que ser 192. Bueno, aquí ya llegué al término de mi serie de cadenas. Tengo 192 cadenitas y bueno, voy a cerrar ahora con un punto deslizado en la primer cadenita que realicé. Aquí voy a cerrar. Ingreso mi gancho en la primer cadena y voy a hacer un punto deslizado para cerrar este círculo de cadenas. Aquí está. Voy a continuar ahora. Miren, así, así va a quedar. La siguiente vuelta, en la siguiente vuelta, voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a hacer una cadena
una cadenita y voy a hacer un punto así, un medio punto en cada cadena. Entonces así me voy a ir por todas las cadenas que tengo ya. Miren, así, un punto bajo o un medio punto en cada cadena, así. Entonces así me voy recorriendo por todas las cadenitas hasta terminar mi círculo de cadenas. Ahora, si realicé 192 cadenas, esto quiere decir que tengo que tener 192 medios puntos o puntos bajos. Así me voy por toda la vuelta. Bueno, yo aquí ya terminé mi vuelta de puntos bajos aquí y voy a cerrar con un punto deslizado entre la cadena y el primer punto bajo. Tengo 92 puntos bajos en todo el contorno de este círculo, ¿sí? Que corresponde obviamente al cuello de la blusa. De aquí estamos partiendo para poder hacer el canesú. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer, a partir de aquí, ya cerré con un punto deslizado la vuelta y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí están 10 cadenas, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cadenas, todas trabajadas con el mismo tamaño, o bueno, tratando de hacer las cadenas del mismo tamaño. Esto quiere decir que no queden unas más abiertas o unas más cerradas. Que vamos a procurar que todas queden del mismo tamaño, 15 cadenas. Y aquí voy a contar una, aquí, a partir de aquí comenzó la primera cadena, entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, sí, 8 puntos bajos y aquí ingreso mi gancho. Y voy a hacer un punto bajo aquí, ¿sí? Para que quede esta ondita de 15 cadenas aquí. Y voy a contar ahora una, dos, tres, 4 cadenas, 4 puntos bajos deslizados aquí, uno en cada punto, 4 deslizados, monto mi gancho. Y nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Y aquí abajo vuelvo a hacer lo mismo que hice aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la octava. Entonces aquí yo voy a contar a partir de aquí 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, en la número 8, aquí, en el punto número 8, voy a hacer un punto bajo. Así. Y nuevamente vuelvo a hacer mis puntos deslizados. Entonces, uno en cada punto, hago 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Igual que aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, igual que en ese espacio, aquí ya tengo mis 4 deslizados. Y nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Y aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la octava, aquí ingreso mi gancho y hago un punto bajo. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 deslizados. Y nuevamente vuelvo a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ingreso mi gancho y hago un punto bajo. Y nuevamente vuelvo a hacer 4 deslizados. 1, 2, 3, 4 deslizados y nuevamente 15 cadenas. Así me voy a ir por todo el contorno de mi círculo de puntos bajos. Así me voy hasta terminar toda la vuelta. Bueno, aquí ya terminé esta vuelta. Miren, voy a hacer este tantito para acá. Aquí está mi círculo de cadenas. Primero fueron cadenas y después fueron 192 cadenas y después 192 puntos bajos. Y después fueron estas onditas de 15 cadenas cada ondita. ¿Ok? Alrededor de todo nuestro círculo de cadenas y de puntos bajos tienen que quedar, miren, se las voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tienen que quedar 18 onditas alrededor de toda esta serie de puntos bajos. Si por alguna razón a ustedes no les salen las 18 y me dice, es que nada más me salieron 17, pues trátenlas de ajustar a que sean las 18. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en lugar, aquí por ejemplo, en la penúltima ondita, en lugar de hacer los 4 deslizados, pues hagan 3 o 2 y comiencen a hacer otra vez sus 15 cadenas. Y aquí, antes de llegar a donde está la siguiente ondita para cerrar este círculo, esta vuelta, bueno, pues entonces nada más me quedan 1 y 2. Para hacer estos deslizados. Entonces, aquí miren, por ejemplo, cierro esta vuelta con este punto deslizado. Ahí está. Entonces, les repito, tienen que quedar las onditas que les acabo de decir, que son 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Si les llega a faltar alguna, por favor ajústenla de tal forma que deben de quedar las 18 conexión con laptop, onditas y sin necesidad de destejer. No se trata de destejer, se trata de que si me hace falta una ondita, bueno, pues lo único que voy a hacer es, como acabo de ver en el video, que voy a ajustarla para que tenga yo las 18. Eso sí, tengo que tener las 18 aquí. Bueno, voy a continuar ahora entonces con la siguiente vuelta y a partir de aquí voy a comenzar con, monto mi gancho y voy a hacer aquí una cadena y aquí mismo voy a hacer un punto bajo y voy a comenzar con una, dos, no, perdón, disculpen, aquí volvemos aquí a donde se cerró la vuelta con un deslizado. Aquí se cerró la vuelta con un deslizado y entonces lo que voy a hacer es montar mi gancho y dentro de esta ondita voy a hacer puntos bajos. Aquí llevo uno, pero estos los vamos a hacer, miren, los vamos a hacer en lugar de puntos bajos, vamos a hacer, monto mi gancho y aquí hago un medio punto. Son medios puntos, ¿sí? Monto y otro medio punto. Monto y otro medio punto. Y ya llevo aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Ahí. Son medios puntos. Y voy a rectificar el número. Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro. En total tienen que ser 24 medios puntos en las 15 cadenas que formaron esta ondita de la vuelta anterior. 24 medios puntos. Y ya cuando llegue yo aquí al número 24, entonces aquí, miren, aquí en el primer punto voy a hacer un deslizado. Así, un deslizado. Y me voy a recorrer con puntos deslizados otra vez hasta llegar a la siguiente ondita. Entonces aquí hago uno. Y en el siguiente punto, 2, en el siguiente punto, 3, 3 deslizados, y en el siguiente, 4 puntos deslizados, monto, y ya llegué a la otra ondita donde voy a hacer mis 24 medios puntos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 y 24. 24 medios puntos en las 15 cadenas. Así. ¿Sí? Así es como deben de quedar. Llego aquí y hago un punto deslizado y me recorro con, ya llevo 2, 3 y 4 puntos deslizados, monto y me paso a la siguiente ondita y el primer medio punto aquí hasta completar los 24. Y así me voy a ir por toda la vuelta hasta terminar cada ondita con 24 medios puntos, 4 deslizados entre las cada distancia de ondita y otra vez 24 medios puntos, 4 deslizados y así hasta llegar a completar toda la vuelta. Procuren de que no se les tuerzan esta parte, ¿sí? Que no quede torcido esto así y continúen tejiendo. Entonces fíjense bien al momento de continuar con la siguiente ondita que no esté torcida para que no se les vaya torciendo lo que es. Acuérdense que esto es la parte del cuello de la blusita, entonces no tiene que ir torcida, hay que tener precaución en eso, ¿sí? Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Bien, aquí yo ya terminé mi vuelta de medios puntos en cada ondita de que consta las onditas de 15 cadenas. Entonces aquí voy a seguir con la siguiente vuelta. Obviamente aquí como ya ajusté por meter otra ondita, va a quedar más reducido aquí en este espacio. No importa si les queda así. Lo importante es que el número de onditas sean las que yo les estoy mencionando. Aquí, entonces, aquí ya hice un deslizado para cerrar la vuelta. Y me voy a recorrer ahora con un deslizado más aquí para quedar aquí donde inicia el primer medio punto. Y aquí voy a levantar una, dos, tres cadenas. Esto es el primer macizo. Y ahora hago una, dos, dos cadenas de separación. Monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue ingreso el gancho y hago un macizo de dos sacadas, una y dos. Dos cadenas de separación, monto una vez y voy a contar, o voy a dejar un punto sin hacer y en el que sigue ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo de tres sacadas, una, dos, y tres. Los primeros dos macizos, bueno, el primero aquí por iniciar la vuelta son tres cadenas. El siguiente macizo es de dos sacadas y este tercero es de tres sacadas. Hago tres cadenas, una, dos, tres, monto, dejo pasar un espacio sin hacer y en el que sigue hago otro macizo de una, dos y tres sacadas. Así. Otra vez, tres cadenas. Monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue mi macizo de tres sacadas. Una, dos y tres. Tres cadenas. Monto, dejo un punto sin hacer y en el que sigue un macizo de una, dos y tres sacadas. Tres cadenas. Monto. Dejo un punto sin hacer y en el que sigue ingreso el gancho y hago otro macizo de tres sacadas, ¿sí? Tres cadenas, monto, dejo un punto sin hacer y en el que sigue un macizo de tres sacadas. Tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue ingreso el gancho y hago un macizo de tres sacadas. ¿Sí? Tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue ingreso mi gancho
y hago un macizo de una, dos, tres sacadas. Tres cadenas, monto y miren aquí, en esta primera ondita que estoy trabajando, tengo dos de dos sacadas, los dos primeros macizos de dos sacadas y los siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los siguientes 8 macizos van a ser macizos o puntos altos de tres sacadas. Tres cadenas de separación y los dos últimos, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue, los dos últimos macizos van a ser de dos sacadas, una, tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue ingreso mi gancho y hago un macizo de dos sacadas, así. En total son 12 macizos montados en los medios puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Los primeros dos macizos, cuando se inicia una ondita, son de dos sacadas. Y después es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de tres sacadas. Y para finalizar, los dos últimos, igual que los dos primeros, son de dos sacadas. Y así se va a trabajar cada ondita lo mismo. Cuando lleguemos aquí al macizo número 12, aquí, a ver, permítanme. Sí, vamos bien. Aquí en el hago otra vez una, dos cadenas, finalizo con dos cadenas o tres, y aquí una, dos, en el tercer espacio, una, dos y tres, aquí ingreso mi gancho, ¿sí? Y hago un deslizado. ¿Qué hice? Punto bajo, ¿verdad? No tiene que ser un deslizado, ¿sí? Aquí. Si no les cuesta trabajo aquí contar los puntos porque hicimos deslizados, entonces ustedes calculen en medio de esta distancia entre una ondita y la que sigue, que comienza la mitad, aquí en la mitad, ingresan el gancho y hacen un deslizado, así. Y ahí sí ya quedó mi primera ondita de esta vuelta. Así voy a trabajar todas las demás hasta terminar toda la vuelta. Aquí para poder iniciar la siguiente voy a hacer dos cadenas después del punto bajo. Dos cadenas, monto, ¿sí? Y aquí en el primer espacio lo dejo pasar sin hacer y en el que sigue ingreso mi gancho. Y aquí es a donde voy a hacer los primeros dos macizos de dos sacadas. Una y dos. Tres cadenas de separación. Monto, dejo pasar un espacio sin hacer y en el que sigue ingreso mi gancho y hago otro macizo de dos sacadas. Ya mis primeros dos macizos de esta ondita son de dos sacadas. Tres cadenas, monto, dejo pasar un espacio sin hacer y en el que sigue es un macizo de una, dos y tres sacadas. Tres cadenas, una, dos, tres, monto, dejo pasar un espacio sin hacer y en el que sigue hago otro macizo de tres sacadas, perdón. Tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue otro macizo de una, dos, tres. Tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue ingreso el gancho y voy a hacer un macizo de una, dos y tres sacadas. Tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue un macizo de una, dos y tres. Tres cadenas, ¿sí? Después de los dos primeros que son de dos sacadas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue un macizo de tres sacadas. Tres cadenas, monto, dejo pasar uno sin hacer y en el que sigue un macizo de una, dos y tres sacadas, ¿sí? Y así. ¿Cuántos llevo? Los dos primeros de dos sacadas y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta uno de tres sacadas.
tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue hago un macizo de tres sacadas. Y ahora sí, los dos primeros son de dos sacadas y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de tres sacadas y los dos últimos van a ser de dos sacadas. En total son 12 macizos. ¿Sí? Hago mis tres cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue un macizo de dos sacadas, una y dos, dos cadenas, monto, dejo pasar un punto sin hacer y en el que sigue un macizo de dos sacadas, ¿sí? Así, dos cadenas, cuando ya tengo los 12 macizos en total, hago dos cadenas y aquí en medio de este espacio, aquí le calculo más o menos aquí, ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado. Aquí. Más o menos aquí a la mitad. Aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado. Aquí. Así. Y comienzo con la otra ondita, hago mis dos cadenas, monto, dejo pasar el primer punto sin hacer y en el que sigue comienzo con los primeros dos macizos de dos sacadas. Tres cadenas, monto, dejo un punto sin hacer y en el que sigue un macizo de dos sacadas. Cada ondita vamos a trabajar de la misma forma que les acabo de mencionar. Cada ondita tiene en total 12 macizos. Los primeros dos van a ser de dos sacadas y después 8 de tres sacadas. Y al finalizar la ondita, y aquí de bajada, los dos últimos van a ser de dos sacadas, igual que al inicio, de dos sacadas, ¿sí? En total, cada ondita tiene que tener 12, como aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada ondita 12. No les vaya a quedar unas onditas con menos y otras con más. No, cada ondita tiene que tener la misma cantidad. Entonces, así me voy a ir repitiendo la misma indicación hasta terminar toda la vuelta, haciendo en cada ondita mis macizos. Los dos primeros, y acuérdense, los dos primeros son de dos sacadas. Los demás, que son los 8 que siguen, son de tres sacadas. Y los dos últimos de cada ondita son de dos sacadas. ¿Sí? Vamos a seguir así hasta terminar todas las onditas de todo nuestro cuello, de todo nuestro contorno. Así es que vamos a terminar esta vuelta. Para continuar con la siguiente vuelta, bueno, miren, aquí yo estoy terminando esta. Ya hice todas mis onditas con sus 12 macizos cada una. Macizos de 2 y 3 sacadas, acuérdense. Entonces, aquí voy a cerrar mi vuelta. Ya hice mi último macizo de esta ondita. Hago mis dos cadenas. Y aquí calculo más o menos a la mitad de este espacio. Este espacio aquí hago un deslizado. Hago dos cadenas. Y ahora sí, voy a cerrar con un deslizado en la tercera cadenita, 1, 2, 3, porque este es el primer macizo de esta vuelta. Hago mi deslizado y así concluyo esta vuelta. Vamos a continuar ahora con la siguiente vuelta y vamos a hacer puntos bajos. Aquí hago una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí? Si quieren, para que no se pierdan, vayan poniendo un separador o marcador de puntos aquí al inicio para que no nos pasemos aquí y nos sigamos de frente aquí para saber a dónde inicia y dónde termina cada vuelta. Aquí ya hice un punto bajo y ahora en este espacio voy a hacer 1 y 2. Dos puntos bajos. Y aquí sobre el primer macizo, un punto bajo, 1, 2 en este espacio, 1 sobre el macizo de abajo, en este espacio 2, 1, 2, en el siguiente macizo,
un punto bajo en el espacio 1, 2 sobre el macizo 1 en el espacio 1, 2 en el siguiente macizo, un punto bajo en este espacio 1, 2 en el siguiente macizo 1 en este espacio 1, 2 en el siguiente macizo 1 en el siguiente espacio 1, 2 en el siguiente macizo 1 en el siguiente espacio 1, 2 en el macizo 1 en el siguiente espacio 1, 2 en el macizo 1 en el espacio 1, 2 en el macizo 1, ¿sí? Miren, así va a quedar ahora las onditas con puntos bajos aquí. Aquí al llegar en esta parte, así, así es como les debe de quedar. ¿Okay? Al llegar a esta parte, donde aquí vamos a hacer aquí también 1, 2 puntos bajos, ¿sí? Y aquí, en este, donde hicimos el deslizado, un deslizado, me paso a la siguiente ondita para hacer 1, 2 y sobre el macizo, aquí, un punto bajo, en este espacio, 1, 2, sobre el macizo, 1, en este espacio, 1, 2, sobre el macizo, 1, en este espacio, 1, 2, sobre el macizo, 1, en este espacio, 1, 2, sobre el macizo, 1, en este espacio, 1, 2, en el macizo, 1, en este espacio, 1, 2, en el macizo, 1, aquí en este espacio, 1, 2, sobre el macizo, 1 en este espacio, 1, 2 en el macizo, 1 en el espacio, 2, 1, 2 en el macizo, 1 en el espacio, 1, 2 en el macizo, 1 en el espacio, 1, 2 en el macizo 1 y en este espacio 1 y 2. Y aquí donde hicimos el deslizado aquí, pues también un deslizado. Me paso al siguiente espacio y hago 1, 2, dos puntos bajos sobre el primer macizo de la siguiente ondita, un punto bajo en el espacio 2 macizos y así. Entonces, así me voy repitiendo lo mismo en cada ondita hasta terminar toda esta vuelta de puntos bajos, ¿sí? Entonces, así en cada ondita vamos a repetir exactamente lo mismo. Nos debe de quedar así, así van quedando, ¿sí? Entonces, así me voy repitiendo hasta terminar toda la vuelta. Bueno, miren, aquí ya terminé la vuelta de mis puntos bajos en cada ondita. Voy a quitar el marcador para cerrar esta vuelta con un punto deslizado aquí, aquí donde estaba mi marcador, entre la cadena y el primer punto bajo, ahí hago mi deslizado y con eso cierro esta vuelta. Para continuar con la siguiente vuelta, miren, me voy a deslizar con puntos deslizados
Así, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuando llego aquí está, aquí. Miren, cada ondita, acuérdense, están aquí los dos primeros macizos que son de dos sacadas. Cuando llego aquí en medio, antes de iniciar el primero de la tercera sacada, aquí voy a levantar una cadena y voy a hacer un punto bajo aquí. Y voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas. ¿Sí? Y en el siguiente espacio, que es este, aquí, voy a hacer un punto bajo. Y otra vez, una, dos, tres, cuatro cadenas. Y en el siguiente espacio, aquí, un punto bajo. Una, dos, dos cadenas. Ahí. Marco mi uña en la segunda cadenita y voy a hacer dos cadenas. Vamos a hacer tres cadenas. Me regreso a donde estaba mi uña y voy a hacer un deslizado para hacer este piquito de tres cadenas. Hago dos cadenas y en el siguiente espacio hago un punto bajo. Así. Bien. Dos cadenas. Marco con mi uña otra vez aquí, en la segunda cadenita. Hago una, dos, tres cadenas. Me regreso a donde dejé marcado con mi uña. Y ahí voy a ingresar mi gancho para hacer un piquito. Hacer un deslizado ahí. Y tengo otro piquito aquí. Hago dos cadenas. Y en el siguiente espacio aquí, un punto bajo. Dos cadenas, marco con mi uña en la segunda cadenita, hago una, dos, tres cadenas, me regreso en la donde estaba marcando con mi uña y hago aquí un deslizado para tener otro piquito. Hago dos cadenas y aquí en medio, más o menos le van a calcular, ¿no? Aquí en medio, que quede en medio de estos dos macizos, aquí en los puntos bajos, aquí un punto bajo. Dos cadenas, marco mi uña en la segunda cadenita, hago tres cadenas, me regreso a donde estaba marcado con la uña y hago un deslizado para tener mi piquito. Dos cadenas y otra vez aquí calculo entre este macizo y este macizo, aquí donde tengo los puntos bajos, aquí más o menos aquí, hago un punto bajo. ¿Sí? Miren, así va quedando. Y otra vez, dos cadenas, marco con mi uña la segunda cadenita, hago una, dos, tres cadenas, me regreso a donde tenía marcado con mi uña, hago el deslizado, dos cadenas y entre este y este macizo, aquí en medio, un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí entre este y este aquí en medio un punto bajo, así para que quede así. Está súper facilísimo. Está súper facilísimo, ¿sí? Y aquí monto, no, 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 perdón, aquí en mi punto bajo
Fíjense bien. En la siguiente ondita voy a calcular lo mismo. Voy a dejar estos dos primeros macizos de dos sacadas van a quedar libres. Y en el que sigue, que es el primero de la con tres sacadas aquí en medio, yo voy a calcular, ingreso mi gancho y hago un punto bajo. Así. Y hago una y dos cadenas, marco con mi uña ahí y hago una, dos, tres cadenas, me regreso a donde estaba marcado con mi uña y hago un deslizado. Dos cadenas y en los siguientes dos macizos aquí más o menos en medio, un punto bajo. No es cierto. A ver, aquí me regreso aquí. Antes de hacer el piquito. Aquí ya uní con el otro, la otra ondita con un punto bajo y hago una, dos, tres, cuatro cadenas. Y entre estos dos macizos aquí, más o menos aquí en medio, un punto bajo. Una, dos y ahora sí, marco. En la segunda cadenita con mi uña y hago una, dos, tres cadenas. Me regreso a donde tenía marcado con mi uña y voy a hacer un deslizado. Dos cadenas y aquí entre los siguientes dos macizos aquí en estos, a donde están los puntos bajos, más o menos en medio aquí, hago un punto bajo. Dos cadenas, marco con mi uña y hago una, dos, tres cadenas, me regreso a donde marqué ahí y hago un deslizado. Así. Dos cadenas. Y ahora en los siguientes, entre estos dos macizos aquí, en los puntos bajos, más o menos aquí en medio, un punto bajo. ¿Sí? Miren, vean cómo va quedando. Y cómo hay que brincar de cuando termino de esta ondita, como brinco a esta para continuar haciendo las onditas ahora con piquitos. La primera y la última va sin piquito. Todas las demás deben de llevar piquito. Aquí me falta un piquito, ¿sí? Pero siempre la primera y la última van sin piquito. La primera y última ondita va sin piquito. ¿Sí? Y otra vez hago dos cadenas, marco con mi uña ahí en la segunda cadena y hago una, dos, tres, me regreso a donde tenía marcado con mi uña y ingreso mi gancho ahí y hago un deslizado para tener mi piquito y hago una y dos cadenas y entre los dos macizos aquí más o menos en medio un punto bajo. Dos cadenas y otra vez marco la segunda cadena, hago tres cadenitas, me regreso a donde tenía ahí marcado con mi uña, hago un deslizado, hago dos cadenas y aquí entre los dos siguientes aquí macizos, aquí en medio, un punto bajo. Y otra vez, dos cadenas, marco con mi uña la segunda cadenita, hago tres cadenas, me regreso a donde tenía marcado con mi uña y ahí hago un deslizado. Dos cadenas y entre estos dos macizos aquí en medio un punto bajo. Dos cadenas, en la segunda cadena marco con mi uña y hago una, dos, tres cadenas. Me regreso a donde tenía yo marcado con mi uña y hago un deslizado. Dos cadenas. Y en los siguientes dos macizos, que son estos dos aquí en medio, hago un punto bajo. Ahí está. Y hago una, dos, tres, cuatro cadenas. Y en los siguientes dos macizos aquí en medio. A ver, espérenme. Aquí en medio. Voy a hacer un punto bajo.
Ahí está. Los demás macizos, los otros dos, quedan libres, no se hace nada. Y de aquí voy a pasar a los siguientes, los últimos de cada ondita, los últimos dos macizos de dos sacadas quedan libres. Y los primeros de la siguiente ondita, macizos de dos sacadas también, quedan libres. Y me paso al siguiente en medio aquí. Y aquí hago un punto bajo. Y con eso ya brinqué a la otra ondita para continuar haciendo lo mismo que hice en estas dos. Aquí, ¿sí? Lo mismo que hice onditas con piquitos. Entonces, la primera ondita va a ser sin piquito. Entonces hago una, dos, tres, cuatro cadenas y entre los dos siguientes, aquí más o menos en medio, hago un punto bajo. Dos cadenas y ahora sí, onditas con piquito. Marco con mi uña en la segunda cadena, hago tres cadenitas, me regreso a donde tenía marcado. Con mi uña hago un deslizado y hago dos cadenas. Y entre los dos macizos siguientes, aquí en medio, voy a ingresar mi gancho y hago un punto bajo. Dos cadenas, marco con mi uña la segunda cadenita, hago una, dos, tres, me regreso a donde tenía marcado con mi uña y hago un deslizado. Hago dos cadenas y entre los dos siguientes macizos aquí hago un punto bajo. Y así vamos, ¿no? Así me tengo que ir cada ondita. Aquí continúo con dos cadenas, marco con mi uña la segunda cadenita, hago tres cadenas, una, dos, tres, me regreso a donde estaba marcado con mi uña. Y aquí hago un deslizado, hago dos cadenas y entre los dos siguientes macizos aquí en medio hago un punto bajo. Dos cadenas, marco con mi uña la segunda cadenita, hago tres cadenas, me regreso a donde tenía marcado con mi uña, hago un deslizado, dos cadenas y entre los dos siguientes macizos que son estos aquí en medio hago un punto bajo. Otra vez, dos cadenas, marco con mi uña, luego tres cadenas, me regreso a donde tenía marcado ahí y hago un deslizado, dos cadenas y entre los dos siguientes macizos aquí en medio hago un punto bajo. Otra vez, dos cadenas, marco con mi uña y hago tres cadenas, me regreso ahí donde tenía marcado. Hago un deslizado, dos cadenas y entre los dos siguientes macizos que son estos aquí en medio, ingreso el gancho y hago un punto bajo. Y tengo que tener seis onditas con seis piquitos. Después del primero que se hace sin piquito, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 con piquito. Y aquí hago 1, 2, 3, 4, 4 cadenas. Y en los dos siguientes macizos aquí en medio hago un punto bajo. ¿Sí? Monto y estos dos macizos que siguen, que son de dos sacadas, quedan libres. Y para comenzar la siguiente ondita, los primeros dos de dos sacadas también quedan libres. Y hasta acá, hasta en medio de los siguientes macizos, aquí es a donde hago mi punto bajo, aquí, así. Y acuérdense, ya cuando estamos uniendo aquí y dejando libres los dos últimos y luego los dos primeros libres, el punto bajo, aquí la primera ondita es sin piquito. Entonces hago una, dos, tres, cuatro cadenas y en los siguientes dos macizos aquí en medio un punto bajo. Cada vez que ustedes inicien una ondita para trabajar las onditas aquí, estas chiquitas, la primera, acuérdense, va a ser sin piquito. Y después son 1, 2, 3, 4, 5, 6 onditas con 6 piquitos. Y el último es sin piquito. Y pasamos a la siguiente ondita dejando estos dos libres, los primeros y los últimos. Dejando libres
y el primero es sin piquito. Los demás, que son 6, con piquito igual que estos. Y así, en cada ondita vamos a repetir lo mismo. Si hay algo que ustedes no hayan entendido o que se les dificultó por ahí, poner atención, observar, repitan el video en la parte donde es necesario que ustedes vuelvan a ver y escuchar lo que les estoy indicando. Les voy a mencionar que esta prenda la estoy sacando de una fotografía. No tengo gráfico, no tengo gráfico. Entonces la estoy sacando de las fotografías donde la modelo obviamente tiene la prenda. Entonces así me voy a ir dirigiéndoles, pero es la misma prenda de las fotos, es la misma. Entonces vamos a continuar. Y antes de seguir con lo que estamos haciendo, les menciono que hacen falta varios detalles en el cuello y en las onditas, pero lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vamos avanzando en las explicaciones y en los videos. Esta es la primera parte. Yo espero que no solamente, como en todos los proyectos que yo hago para mi canal, que nada más el primer video de cada proyecto sea el que llega a tener 1000 vistas y ya los demás son de 500, 200, 300, ya empieza a disminuir. Si se vuelve a repetir ese caso, les repito, si se vuelve a repetir ese caso, lo que voy a hacer es tardarme más con el proyecto. Me voy a ir más lento. Entonces, de ustedes también depende que me ayuden, me incentiven a que podamos continuar con estos trabajos más rápido. Pero necesito que me ayuden compartiendo, comentando, dándole like al video, sobre todo compartiendo y suscribiéndose al canal, porque mucha gente que llega a ver mis proyectos o llega a ver mi canal pasan de largo y no se suscriben. Nada más lo ven 1 o 2 minutos y ya lo dejan. Entonces es importante si queremos que este canal continúe con estos trabajos. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues pongan atención en las tallas, ya las mencioné al inicio del video, en los pasos que voy a dar, en el material, en el número de gancho, en el grosor del hilo. Si es que no consiguen el que yo estoy utilizando, pueden utilizar el que ustedes quieran, de la marca que quieran, pero mi sugerencia es que sea del grosor que yo estoy mencionando al inicio de este video. Entonces vamos a continuar así con los demás videos hasta terminar la prenda. Continuamos con más. Bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta, en donde, a ver, ¿dónde está? Aquí. Estoy llegando al final de esta vuelta donde terminé de hacer mis onditas y mis piquitos. Y voy a cerrar ahora aquí donde inicié, aquí. Entre la cadena y el primer punto bajo de esta vuelta. Y voy a cerrar con un punto deslizado. ¿Sí? Hago una cadenita y aquí voy a apretar muy bien para cortar mi hebra. Y una vez que corté la hebra, voy a por la parte del revés, que es la parte de atrás, ya sea que con este mismo gancho o con uno más finito para que sea más fácil pasar la hebra. Voy a pasar precisamente esta hebra hacia, para recorrerla hacia atrás y hacer un nudo aquí. ¿Sí? Para aquí cerrar esto. Aquí hago un nudito.
Aunque la corté muy chiquita, pero voy a hacer otro nudo. Así. Ok. Ya que están bien apretaditos, pues ya corto la hebra al ras del nudito. Ya, así. Bueno, entonces aquí ya me quedó esta parte del... de lo que voy, bueno, de lo que llevo en el, del cuello, ¿sí? Lo que llevo del cuello. Entonces, así, así queda esta parte. Esta blusa es fácil, pero está un poquito laboriosa por todos los pasos que hay que dar y los cortes de hilo. Entonces, si pensaban que no y había cortes aquí en esta blusa o en esta prenda, pues no. Se equivocan porque sí hay cortes que hay que hacer. Obviamente. Entonces, el siguiente paso aquí es... ¿Ahora dónde dejé? Ah, aquí está. Uy, ya no veo. Voy a agarrar mi hebra. A retomar mi hebra. Y voy a hacer ahora, miren, aquí... Voy a comenzar con un nudo de inicio, aquí, bien apretado, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y voy a ingresar mi gancho en la primer cadenita que acabo de hacer, para cerrar este círculo de 8 cadenas, así. Ya que está mi circulito aquí, voy a levantar una cadena y voy a hacer aquí un punto bajo. Aquí hago 1. Ahí está. 2. Ya llevo 2 puntos bajos. Y voy a hacer 1, 2... dos cadenas, y voy a irme a donde, ojo, presten mucha atención, esto es muy importante, y voy a tomar, puedo empezar por cualquier ondita del cuello, cualquier ondita de estas, pero voy a iniciar aquí, donde tengo mis piquitos. Aquí, por ejemplo, este piquito que se ve aquí de esta ondita, aquí voy a iniciar a hacer unas uniones. Aquí hice 2 cadenas, entonces aquí ingreso dentro del piquito con mucho cuidado y voy a hacer un punto deslizado para unir ahí. Hago 2 cadenas y me regreso para retomar la hebra de la cadena y la hebra del punto bajo para hacer un deslizado y que quede ahí el otro piquito unido. Va a quedar piquito con piquito aquí unido. Y dentro del círculo que acabo de hacer de cadenas voy a continuar con 1 y 2 puntos bajos. Y vuelvo a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas, retomo la hebra de abajo y la hebra del punto bajo y hago un deslizado para tener otro piquito aquí al aire. Este no va unido. Y aquí vuelvo a hacer un punto bajo, otro más, 2 puntos bajos y hago 2 cadenas y ahora tomo aquí. Ya hice el de esta ondita que está a este lado. Ahora voy a tomar el que sigue de la otra ondita, que es este. Aquí. Y aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado aquí. Hago 2 cadenas. Y aquí voy a retomar para hacer un deslizado y que quede el piquito terminado. Y hago dentro del círculo 1 y 2 puntos bajos, pero quiero que vean que aquí ya la unión quedó
¿sí? Este círculo con estos dos piquitos unidos y este que queda aquí en medio al aire. En este espacio debe de quedar aquí como, así como está quedando aquí, así les debe de quedar. Entonces, aquí después de los dos puntos bajos, voy a hacer dos cadenas y ahora voy a tomar el piquito que sigue, que es este, de la ondita aquí. De este que ya uní, ahora me paso al otro y aquí voy a hacer un deslizado. Y hago dos cadenas, me regreso para retomar la hebra y otra hebra del punto bajo y hago un deslizado. Y ahora hago uno y dos puntos bajos. Hago dos puntos bajos y ahora me toca hacer este. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Déjenme ver. Vamos a ver cómo vamos. Ah, aquí. Este, miren, se va a trabajar ¿cómo se llaman estos? Piquitos unidos. Uno unido y uno al aire. Uno unido y aquí me toca al aire. Entonces, aquí es al aire. Entonces, después de los dos puntos bajos, aquí. Miren, después de los dos puntos bajos hago mis cuatro cadenas. Me regreso para tomar la hebra de abajo y la del punto bajo y hago un deslizado. Y aquí dentro del círculo hago otros dos puntos bajos. Hago dos cadenas y ahora sí, este va unido en el siguiente piquito aquí donde lo tenía. Aquí, en ingreso adentro del piquito, hago un deslizado. Hago dos cadenas y termino mi piquito retomando esta hebra y la del punto bajo y hago mi deslizado. Y después hago dos puntos bajos, uno y dos. Y ahora me toca uno al aire, ¿no? Un piquito al aire. Es uno unido y uno al aire. Entonces, uno, dos, tres, cuatro cadenas y me regreso aquí a tomar esta hebra y una hebra del punto bajo y hago un deslizado. Y ahora hago uno y dos puntos bajos. Hago dos cadenas. Y vamos a ver este. Aquí. Así. Miren. Quedó unido este piquito con este, con esta ondita. Uno que va al aire, que es el que va a quedar aquí en medio, en este espacio. Este piquito que va a quedar unido con esta, que es de la ondita de este lado. Uno al aire y uno que va unido al siguiente, piquito. Así es como les debe de quedar. Nada más déjenme rectificar algo que estoy viendo aquí. Sí, pero sí vamos bien. Este es piquito con piquito y uno que queda al aire. A ver, vamos a ver. No me quiero equivocar y quiero dar las indicaciones bien, pero les repito, las estoy sacando de una fotografía y pues siempre como que sí causa así como que digo, ay, sí, lo estaré dando bien. Entonces, pues más que nada es esa preocupación, ¿no? Bueno, miren, sí, yo estoy viendo aquí, me voy a regresar. Perdón, disculpen, pero les repito, lo estoy sacando de una fotografía. De esto no hay gráfico, o al menos no lo tengo yo. Entonces, miren, hasta aquí vamos bien. El primer piquito va unido con este, aquí como quedó aquí. El siguiente va al aire, aquí en medio. El siguiente va unido con este. Y el siguiente, es que crees que sí estaba bien. Este va unido al siguiente piquito. El siguiente piquito que está aquí. Entonces aquí después de los puntos bajos, una, dos, dos cadenas y este va unido con el que sigue acá. Estábamos bien, entonces, fíjense. Estaba yo bien aquí.
uno con un punto deslizado, hago dos cadenas, me regreso a retomar la hebra y la hebra del punto bajo y hago un deslizado, hago dos cadenas, una, dos cadenas, y ahora hago una, dos, tres, cuatro cadenas, me regreso a tomar la hebra de abajo y la hebra del punto bajo, hago un deslizado y otra vez dos puntos bajos, una, dos, tres, cuatro cadenas, tomo la hebra de abajo y la hebra del punto bajo, hago un deslizado y hago dos puntos bajos. Ahí vamos bien. Y hago una, dos, tres, cuatro cadenas. Me regreso a tomar la hebra de abajo y una del punto bajo y hago mi deslizado para tener, después de esta última unión, tener una, dos, tres piquitos al aire. Tres piquitos al aire. Y hago dos cadenas. Y ahora sí. Dos cadenas. Y ahora con el siguiente piquito, que sería este. Este, el de la aquí. Para unir este de acá. Este. Ingreso mi gancho aquí. Aquí voy a ingresar mi gancho en el piquito y voy a hacer aquí un deslizado. Ahí está. Hago dos cadenitas, me regreso aquí para retomar las hebras, las hebritas estas de aquí. Vamos a ver. Ah, pero me faltaron aquí, después del piquito, después de los tres piquitos que van al aire, hoy no les digo, después de los tres piquitos, uno, dos, tres que van al aire, hay que hacer dos puntos bajos, uno y dos. Y ahora sí, dos cadenas y otra vez aquí, aquí, retomo este aquí. Y aquí voy a hacer un deslizado. Aquí. Y hago dos cadenas y me regreso aquí para retomar el punto y una hebrita del punto bajo y hago mi deslizado. Y después de eso voy a hacer dos. Aquí. A ver, vamos a ver. Primero lo vamos a ver así. Así. Yo inicié con dos puntos bajos ahí. Entonces aquí voy a cerrar con un deslizado, retomo mi hebra y termino con un deslizado aquí. Miren, aquí donde hice la primer cadena y el primer punto bajo de este círculo o de esta vuelta, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado. Aprieto bien, hago una cadena, aprieto muy bien y ahora sí voy a cortar mi hebra. Entonces lo voy a extender para que se vea y ustedes puedan aquí ver. Esta hebra la voy a pasar por atrás, bueno, aquí, por atrás, y la voy a perder y la voy a anudar. Siempre, siempre que hago estos cortes, hago lo mismo, anudar por la parte de atrás. Entonces vamos a hacer primeramente un círculo de 8 cadenas y vamos a trabajar puntos bajos, dos puntos bajos, y hacer el piquito. Dos cadenas y luego el deslizado, dos cadenas y termino el piquito. Este primer piquito va a quedar unido con este. Este va a quedar al aire aquí en medio.
El siguiente son dos puntos bajos y luego el piquito aquí unido con el que está la ondita de este lado. Y después dos puntos bajos y luego el piquito que sigue va a tomarse con el que sigue de esta ondita. Y después dos puntos bajos y voy a hacer un piquito al aire, dos puntos bajos y otro piquito al aire, dos puntos bajos y otro piquito al aire, dos puntos bajos y termino con este piquito que va unido a esta ondita para que quede igual que esta, ¿sí? Para que las dos onditas queden igual con los dos piquitos que están aquí en esta parte unidos. Entre estos dos piquitos no hay ninguno que quede al aire. El único que queda al aire aquí en medio es este. Y después aquí en esta parte van a quedar estos tres al aire. Uno, dos, tres. Al aire quiere decir que no va unido con ningún otro piquito por el momento. Este va a quedar así. Ya, aquí ya no va a quedar unido a ningún punto, ningún círculo, ningún nada. Pero esto sí, más adelante vamos a ver que se va a meter aquí otra pieza en la cual va a quedar unido con estos tres piquitos que quedan por el momento aquí ahorita quedaron al aire. Entonces, fíjense bien, esta ahora la voy a cortar porque está causando problemas. Es la de inicio. La del término es esta. Esta es la que voy a anudar por la parte de atrás o del revés de la prenda. Y una vez que le haga sus nudos, ustedes ya saben cómo lo hago, corto la hebra y ya, para que no esté causando problemas aquí. Pero lo que quiero que observen es la explicación que acabo de dar. Estos piquitos que van unidos a esta ondita, son estos dos seguidos, ¿sí? Este que va aquí al aire y luego estos dos que van unidos a la otra ondita y finalmente al aire van a quedar 1, 2, 3 hacia abajo. Hacia acá, 3. Y cada piquito va separado por dos puntos bajos. Dos puntos bajos. Se hacen dos puntos bajos y el piquito. Dos puntos bajos y el piquito. Y los que van unidos, hay que unirlos. Y los que van al aire, hay que dejarlos al aire. Pero les debe de quedar de esta forma que ustedes están viendo aquí. Con esta figura que ustedes alcanzan a ver aquí a través de la cámara, se puede ver cómo va a quedar estos dos unidos, este al aire, estos dos unidos y luego estos tres al aire. Esto que hice yo aquí es lo mismo que voy a hacer entre cada ondita. Ahora en la que sigue voy a repetir lo mismo. Aquí va otro circulito con piquitos de la misma forma que quedó este. Y aquí otro aquí y otro aquí y así hasta terminar toda la vuelta de onditas. Hay que hacer lo mismo, ¿sí? Y todas. Bueno, pues así vamos a ir haciendo las rueditas estas con los piquitos. Y así es como nos debe de ir quedando. Les voy a adelantar otro paso mientras yo termino de hacer mis rueditas en cada espacio de onditas. Aquí en las onditas estas que tengo aquí, aquí vamos a levantar, vamos a dejar un espacio y en el siguiente voy a ingresar mi gancho y aquí voy a levantar una, esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejo pasar un espacio y en el siguiente ingreso mi gancho y hago un punto bajo. Aquí, así. Entonces me va a quedar aquí una ondita pequeñita. ¿Sí? Así. Y me voy a recorrer después al siguiente espacio con un punto deslizado. Le voy a dar la vuelta al tejido. Y lo que voy a hacer ahora van a ser 10 medios, no, 10 puntos bajos, ¿sí? Entonces aquí dentro de la ondita que acabo de hacer hago una,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos bajos y aquí donde inicié mi vuelta de 5 cadenas, mi ondita de 5 cadenas, hago un punto deslizado, hago una cadenita bien apretadita y corto mi hebra. ¿Sí? Esta hebra, otra vez, vamos a hacer lo mismo, la vamos a perder aquí por la parte de atrás, que es el revés, vamos a pasarla hacia atrás. Y aquí vamos a hacerle un nudo, ¿no? Para que poder cortar esa hebra y que no esté ahí volando. Siempre que hagan uniones, o como en este caso estos pasos que estamos haciendo, que requiere de cortar y unir hebras, vamos a irlas cortando conforme vamos terminando de hacer los pasos o las puntadas, para que no nos queden ahí esas hebras que se ven muy feas. Entonces, conforme las vamos haciendo, en este caso estas onditas, vamos a ir rematando y cortando las hebras. Entonces, ahora nos va a quedar esta ondita. Miren que cómo se ve aquí esta. En cada ondita de estas nos debe quedar una chiquita aquí. ¿Sí? De la misma forma que hice esta. En cada ondita vamos a hacer lo mismo hasta terminar todas, ¿sí? A todas les vamos a hacer lo mismo, esta pequeñita que tenemos aquí. Así, a todas las onditas. Se ve bonita, ¿sí? Es parte del canesú que estamos armando. Entonces, vamos a compartir el video, vamos a darle like, vamos a comentar, a preguntar, a hacer comentarios con mucha educación, y si hay algo que pedir lo vamos a pedir por favor y dar las gracias anticipadas, y vamos a suscribirnos al canal, activar la campanita para que nos lleguen las notificaciones de todos los proyectos que se están subiendo y las partes de cada proyecto igualmente, ¿no? Este proyecto que yo estoy iniciando es una blusa muy bonita que las invito a que la realicen, les va a encantar, y queda abierta la invitación para todos. Es no solamente para gente principiante, sino para las más avanzadas también, pero principalmente y número uno, las que están aprendiendo a tejer. Es algo que es muy fácil, son puntadas básicas, y las invito a que se suscriban, y las invito a que también se añadan al grupo de Facebook Tu Mundo Crochet Oficial, para que ahí vean todos los gráficos que estoy publicando semana tras semana de todos los proyectos que se han realizado en este canal. Ahí van a ver todos los gráficos que yo utilicé para los proyectos de este canal de María Luna, ¿sí? En el grupo, no en mi perfil personal, porque hay mucha gente que me está pidiendo que las añada como amistad, pero ahí obviamente es perfil personal y ahí voy a hacer publicaciones más personales mías que de tejido. Añádanse al grupo Tu Mundo Crochet Oficial, que está en Facebook. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte cuando terminemos de hacer estas onditas con piquitos y ahora estas onditas aquí en esta parte, en cada una. Por favor, continuamos con más.